Unos hechos vandálicos que se han suscitado en lo que es el predio de la Casa de la Cultura, allí en el ferrocarril, con pintadas y también rotura de vidrios en algún caso. Sí, yo directamente considero de que esas personas que son autoconvocados, que dicen ser autoconvocados de la cultura, son incultos. Porque en ese lugar, en ese recinto que es la antigua estación de trenes nuestra de aquí de Canals, se ha cedido al Colegio de Hermanas para que pueda dar clase, por un lado. El hecho de daño que se han generado, eso es imperdonable. Pero, claro, han cometido un gravísimo error. Podemos identificar perfectamente bien quién son las personas que han hecho ese daño. Por la sencilla razón, porque en sus sistemas electrónicos como el Facebook han expresado tal cual palabras mismas que las que han mencionado o escrito dentro de lo que han querido generar como reclamo. Y además es un acto de cobardía. Este intendente está abierto a todas las personas y ayudar a todo el pueblo de Canals. Quienes quieran venir y buscar, ¿no es cierto?, un criterio de convivencia para generar un ámbito de cultura como corresponde, lo tenemos, que es nuestro departamento de educación y cultura. Así que, por lo tanto, lo único que tiene que hacer es arrimar las ideas, generar los disensos que sean necesarios y prosperar en forma conjunta. Pero no obstante a eso, estamos en la semana de los 25 años de la vida que tiene la Casa de la Cultura de nuestro pueblo de Canals. Así que para fines, ahora próximo de septiembre, vamos a hacer eventos relacionados festejando los 25 años de la cultura de Canals. Carlos, el reclamo que hacía esta gente que usted nos menciona, ¿a qué se debe? ¿En algún caso fue por algún pedido de utilizar la plaza para estos eventos? ¿Cómo había ocurrido en principio el reclamo que después se llevó a estos hechos vandálicos? No vamos a dar el origen de por qué. Lo que sí, la actitud es muy mala. La plaza es un medio muy bonito que la estamos cuidando, hemos hecho una reposición de componentes, de plantas, estamos dejándola linda. Un evento de esa magnitud no se puede hacer en este lugar de la plaza, por la sencilla razón de que la afluencia del público siempre genera, ¿no es cierto?, algún trastorno. Entonces, hay lugares específicos ya determinados, que evidentemente es la zona donde está la Casa de la Cultura antiguamente, que es el ferrocarril. Así que, por lo tanto, ese espacio verde es el ideal para hacer cualquier evento de esa magnitud. Porque cuando vemos que hay mucha gente que va a participar, evidentemente el lugar idóneo es ese. Ese es por un lado. Por otro lado, más allá de que se diga que no o que sí, nadie tiene el derecho de hacer daño. Bueno, eso molesta muchísimo. Por cierto, buscaremos los responsables de esa situación. ¿Hay una denuncia hecha al respecto por parte de la municipalidad? Sí, va a haber una denuncia. Voy a identificar a las personas, porque es muy fácil, ya lo dije. Así que se hagan cargo de la situación que han hecho.